Hola amigos de Explora, mi nombre es Moy y hoy vamos a hacer un experimento de nuestra valija científica llamada el Globo Fakir. Solo vamos a necesitar un globo y una aguja para tejer. Lo primero que vamos a hacer va a ser inflar nuestro globo. Es importante que lo inflemos únicamente hasta la mitad porque si lo inflamos demasiado el látex puede llegar a explotar. Lo vamos a inflar más o menos de este tamaño y le vamos a hacer su nudo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser con la aguja atravesarlo por los lugares donde tenga más látex. Ya que logró entrar, vamos a buscar la otra parte. Y con un poco de fuerza lo vamos a empujar. Y listo, pudimos atravesar nuestro globo con nuestra aguja sin que se tronara. ¿Han conocido alguna vez a una persona fakir? ¿Sabes lo que hace un fakir? Bueno, esas personas lo que hacen es atravesar partes de su cuerpo sin necesidad de hacerse daño. Ellos se mentalizan de muchos años atrás para poder realizar esas actividades. Aparte de que buscan partes de su cuerpo en las que pueden atravesar o bien perforar sin sufrir ninguna lesión. En nuestro globo vamos a encontrar dos partes donde tiene más látex. Una va a ser el nudo y la otra va a ser la corona. Son los dos extremos donde vamos a ver siempre que tiene más color nuestro globo. ¿Qué va a pasar? Vamos a atravesar con nuestra aguja y se va a cerrar automáticamente porque el látex está sobrando. Se va a apretar muy fuerte y no va a dejar que salga el aire. Por eso nuestro globo no se va a ponchar. Al igual las personas fakires, es muy fácil que puedan hacerlo en lugares donde tienen su piel de sobra. Por ejemplo, en nuestras orejas, en el cuello o en los codos, que son donde siempre nos va a sobrar un exceso de piel. Y ahí no nos va a pasar nada. Bueno amigos de Explora, espero que se hayan divertido haciendo este experimento. Nos vemos pronto, hasta la próxima.